Esto es México Aeroespacial y Defensa. La Armada de México cuenta con una fuerza aeronaval compuesta por aeronaves de ala fija y de ala móvil. Se ha destacado en los últimos años por un adecuado desempeño tanto en sus operaciones como en la incorporación de su material de vuelo, que la posiciona como una fuerza altamente eficiente y confiable. Su misión principal es brindar apoyo aéreo a las operaciones de la Armada de México. Para cumplir con su misión, la Armada de México distribuye sus unidades operativas a lo largo de las zonas marinas mexicanas, optimizando sus capacidades para buscar el control, la protección y seguridad efectiva de los mares, costas y puertos nacionales. En la zona económica exclusiva realizan operaciones con aeronaves de patrulla marítima de gran autonomía, buques, helicópteros y patrullas embarcadas, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar, mantener la vigilancia del tráfico marítimo y proteger nuestros recursos naturales. El componente operacional marítimo de la Armada de México se conforma por el trinomio buque helicóptero patrulla interceptora, el cual permite incrementar la eficiencia en la intercepción de embarcaciones transgresoras de la ley y lograr un importante ahorro en los costos de operación en las tareas de vigilancia. El trinomio incrementa sus capacidades gracias a la información emitida por el Centro de Mando y Control, las imágenes satelitales del trato de operaciones y las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Para esta misión se usa principalmente el helicóptero AS-565 MB Panther, con el que desarrollan funciones de búsqueda y rescate, intercepción marítima o terrestre, apoyo aerocercano y ambulancia aérea. Las unidades aeronavales se emplean en operaciones que requieren gran cobertura y rapidez en su ejecución, tales como patrulla de vigilancia, de reconocimiento, de búsqueda y rescate, de transporte y de apoyo aerocercano y de interceptación. Para misiones de transporte se cuenta con aeronaves Airbus Militari C-295MW, para operaciones de patrulla marítima con capacidad para realizar operaciones de vigilancia, detección, identificación y seguimiento de blancos se emplean los aviones Airbus CN-235 Persuaders, que son apoyados por aviones Beechcraft Kinair 350ER, que también operan con configuraciones para reconocimiento, vigilancia, patrulla marítima, ambulancia y como transporte ejecutivo. Para operaciones de apoyo aéreo cercano, intercepción aérea, marítima y terrestre, se emplean los aviones T-6C Texan II en 3 escuadrones aeronavales. Para misiones de transporte táctico, se emplean los helicópteros de transporte medio UH-60M, H-225M Cougar y MI-17, con los que se desarrollan operaciones de apoyo aéreo cercano, cobertura y evacuación aérea. La Fuerza Aeronaval es de suprema importancia, ya que esta es una fuerza cuyo más grande propósito es y deberá ser siempre velar por la paz de México. La Escuela de Aviación Naval del Centro de Estudios Aeronavales, ubicada en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, prepara a los futuros pilotos aeronavales otorgándoles los conocimientos necesarios para operar las aeronaves de la Armada de México y realizar cualquier tipo de acción desde el aire, a través de la ingeniería aeronaval impartida en la Heroica Escuela Naval Militar con sede en Antón Lizardo, Veracruz. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx.